oficialmente. Voy a proceder a leer el acta de escrutinio. Acta de escrutinio. Siendo las 16 horas del 4 de diciembre del 2011, ¿no?, se dio inicio al acta de escrutinio con el siguiente resultado. Contingente histórico, 21 votos. Nacionalista por la Transformación, 20 votos. Blanco, 0 votos. Nulo, 0 votos. Impugnado, 0 votos. Total, 41 electores que han sufragado. No sufragaron 5 militantes. En consecuencia, se proclama lista ganadora de este proceso electoral del Comité Político Internacional del Partido Nacionalista en Roma, a la lista contingente histórico encabezada por el compatriota Juan Sandoval Puga. Nuestro himno nacional. Una foto, ¿no? No, ahí está firmado ya. Ah, ya. Faltemos al voto solemne, que la patria al eterno nuevo tiempo en silencio gimió, mas apenas el grito sagrado, libertad en sus costas se oyó, la indolencia de esclavos acude, la humillada servil levantó, la humillada servil levantó, servil levantó. Somos libres, seamos los cielos. Una fecha que marcará historia del nacionalismo en Italia. Es la primera vez que se celebra unas elecciones democráticas, partidarias, como realmente se deben realizar unas elecciones, ¿no? Del cual yo me siento muy contento. Este trabajo ha sido un trabajo arduo, un trabajo difícil, un trabajo lleno de repente de cositas que se dan, de insidia, de peleas, que esto va a fortalecer también al partido. Espero que todos los presentes en este... En segundo lugar, saludar al Comité Electoral, que según mi parecer ha actuado impecablemente, escuchando todas las posiciones, tratando de solucionar para que las dos listas contendientes del partido puedan empezar a participar todos. Entonces, eso es lo que yo reconozco en el Comité Electoral, el cual también quiere decir. Juro con el puño en alto y bien fuerte, por favor. Juran ustedes. Uy, trabajar. ¿Yo también estoy? Por la patria, ¿sí?, por el partido, sí, por la comunidad peruana y por defender este gobierno nacionalista de Yantumala. Sí, juro.